Y muy buenas tardes para todos desde Mendoza, desde el estadio de Maipú. Vas a vivir la segunda fecha del torneo del Nacional de Juveniles, caballeros, entre Ferrocarril Oeste y Alianza de Córdoba. Ayer Ferro le ganó en un partido que parecíamos que iba a ser más complicado contra Godoy Cruz. Y hoy se puede afianzar tranquilamente, ganando este partido, ya como líder de grupo. Estamos profundamente agradecidos de que nos hayan dejado transmitir a la gente de Mendoza, a todos los que se involucraron. Estamos acá con el señor Martín Macri en la parte técnica. Se está yendo ahora el señor Sbarten con Hernán Giordano y Gustavo Benítez, que acaban de relatar a las chicas, a las juveniles, que le ganaron 33-17 al equipo de Milenio. Las chicas también ganaron su segundo partido. Vamos entonces con el equipo de Ferrocarril Oeste, con Juan Martín Bartolomeo y Ramiro Villarreal en el arco. Los jugadores de campo: Lautaro Gandolfo, Diego Peláez, Matías Jaquemín, Pedro Mitre Bermejo, Jeremías Buzaldaña, Matías Macri, Iván Umansky Gaby, Enzo Di Núbila, Tomás Ocampo Colombini, Nazareno Valdomé, Santiago Pelletier, Agustín Alfarano. Y esperamos por Octavio Morquevicius, que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, que viene de rendir 3 parciales, que le fue bien, le dijo el padre, así que saludamos también a la familia. Me acaba de confirmar Octavio que ya está en el aeropuerto esperándonos, así que cuando termine el partido vamos a ir a buscarlo al aeropuerto y después lo llevamos al hotel para que se una al plantel. Vamos con el equipo de Alianza. Los arqueros: Martín Figuera Celay y Santino Novelo, los dos arqueros. Arranco con los jugadores de campo: Ignacio Kiel, Alejo Audicio Pérez, Ignacio Bufás, Francisco Avendaño, Mateo Labrino, Mateo Bruscini, Ignacio Saluso Herrero, Agustín Ciacia, Lázaro Favole, Joaquín Rodríguez, Francisco Piallo, Lautaro Rosso, Máximo Formini y Francisco Carnevale. Los técnicos de Ferro: Facundo Herrera y Martín Duó. Los técnicos, tenemos 3 asistentes en el equipo de Alianza, que es Joaquín Pomba, Diego Castro y Nicolás Goroso. Los árbitros: José Aguilera e Isaac Gutiérrez. Bien, ya tenemos entonces a los equipos que en unos minutos ya van a estar en cancha para iniciar el segundo encuentro. Nosotros siempre dejamos unos minutos para que la gente se vaya acomodando, para que todos se vayan conectando. Tenés el chat habilitado. Hace un ratito estuve con Pomba, el técnico de Alianza. Le pasé el link de la gente de Alianza para que se vayan sumando, a los padres, familiares, amigos que no pudieron acercarse hasta Mendoza, para que disfruten del partido que te vamos a llevar con el señor Macri, tratando de llevarte el mejor relato, la mejor cámara, la mejor visión. Tenemos repeticiones, vas a ver en el ángulo izquierdo en los minutos, los goles, cuando haya arco vacío, cuando haya amonestados, te vamos a mostrar también la amarilla, la roja en el caso de que lo hubiera. Los 2 minutos en la banda derecha de abajo. También te vamos a tratar de llevar todo lo mejor posible para que veas el partido. Bien, arranco con los agradecimientos y de la gente que se está conectando, que me escribe al chat y que me escriben al teléfono. Por supuesto, Débora, que está en New Jersey, mirando desde allá a sus sobrinos. Saludos desde acá. La familia Portillo, que se conectó también de Orlando. Saludos también desde acá. Y agradecido que estén del otro lado mirando y que nuestra transmisión llegue a todos lados. A la familia Torosian, Tondo, Oranías, Tótolo, Glass, Gómez, Nova, Sánchez. Todos conectados, mandando saludos. Los hermanos Gandolfo, por supuesto, la gente de Ferro, la gente de transmisión de Ferro, Moni, gracias por estar del otro lado, gracias por el gesto. Pablo Popovich, también compañero de transmisión. Charlie Brancato, desde lo lejos, también escribiéndome, desde República Dominicana, con Montana. Gracias, Charlie, también compañero de transmisión y amigo.
Ya tenemos a la gente que se va conectando de Ferro, a todos los padres que no pudieron venir, a nuestro grupo de Nacional. Saludos para todos, los chicos están bien, están comiendo bien, duermen bien, meriendan bien, según ellos. Bien, Debo, gracias por escribir. Tenemos también en el chat a Tomás Aprile, que dice, vamos Alianza. Bienvenido al chat y muchas gracias por estar del otro lado. Siempre con respeto, muchachos, por supuesto. Para alentar a los jugadores, para alentar al equipo, a quien vos quieras. Ningún problema. Si hay alguna jugada dudosa, la podemos repasar juntos. Tampoco hay ningún problema. Celina Trento, también vamos Alianza. Juan Figueroa. No, todavía no arrancó el partido, están calentando. Lorena Houghton, la abuela Olga también conectados. Mauricio Rosso, gracias. Claudia, la mamá de Nasa desde Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Todos mirando el partido desde allá. Saludos a la gente de Ferrocarril Oeste de Trenquelauquen. Susana Kubels, la mamá de Enzo Di Núbila. Saludos para Chaco. Ana Lía Meselani, la mamá de Jaque. Besos, gracias Ana. Ivo, gracias por escribir. Jerónimo Quiroga, vamos Alianza. Juan Manuel López, saludos para todo Ferro. Perfecto, gracias por usar el chat. Estamos cada vez más cerca del inicio del partido. Ya se hizo el sorteo, lo hicieron en el patio, mientras estaban en calor. Bien, si se escucha mal o si se escucha bien, espero que en el chat me lo escriban también. A veces podemos llegar a tener algún problema de conexión, estamos con datos. Vamos Alianza, Lule. Martín Massironi, vamos Ferro, gracias Tincho por estar del otro lado. Genaza, también Ángel Alfarano. Alejandra Núñez. Gracias, Tuti Juegos. Transmisión de lujo. Desde San Juan. Gracias, gracias por estar al otro lado. Gracias por el aliento. Y ya se vienen las formaciones. Ya se vienen los saludos. Formales para iniciar la segunda fecha del Torneo Nacional de Juveniles Caballeros. Entran los equipos, se viene el aliento de las tribunas, se viene el aliento desde la pantalla. José Aguilera, Isaac Gutiérrez. José Aguilera fue el que me pasó también parte de la formación. Y Joaquín Pomba, agradecido con ellos por la formación de los jugadores, la información sobre los árbitros y datos adicionales que me fueron pasando todos los muchachos. Para poder tener toda la información en carpeta, vamos a llevarte los goles, las atajadas, las amonestaciones, las sanciones. Vamos a ver con qué equipo
sale Alianza, así los marcamos en la carpeta. Mili Canelo, también mandando saludos. Romina Pérez, Daniel, gracias Ferro. Jeremías Orellano. Mucha gente alentando por Alianza. Mucha gente alentando por Alianza en nuestro chat. Ya podemos identificar entonces algunos jugadores que se van parando en la línea defensiva. Y vamos con el número 5. Ya lo vamos marcando en mi carpeta. Ciacia. Tomando de número 1, el número 8. Lebrino. Con el número 1. Figuera Celay, el arquero. Con el número 11. Piaggio. Con el número 4. Rodríguez. Número 10. Formini. El número 14. Bruschini. Arrancó el partido. Tenemos Jamboré Mendoza, los titulares de Ferro, Pedro Mitre, Nazareno Baldomé, Iván Umansky Gaby, Matías Macri y Tomás Ocampo Colomini al arco. Juan Martín Bartolomeo, los titulares de Ferro, espera con un 6-0 adelantado el equipo de Alianza. A los centrales de Ferro se mueve Macri, ya recibe la pelota Umansky, que está en el centro. Nazareno, que se tira de cabeza. Nazareno pasa la pelota y es penal en la primera jugada del partido. En los primeros 30 segundos, después de mover el balón, se viene el penal para Ferro y lo va a hacer Agustín Alfarano. Vos lo ves entrando caminando, tiene una lesión importante en el tobillo izquierdo. Tiene la bajada de línea a hacer los lanzamientos del penal. Bien, Figueroa, Celay contra Alfarano, mano a mano, se viene primera magia, lanzamiento. Y atajó Figueroa, Celay, primera tapada para él, primera intervención del partido. Sale rápido Alianza jugando, se viene el contraataque, casi roba la pelota. Se viene el lanzamiento del extremo, gol del número 5. Primer gol para Ciacia, que rompe el cero del tablero. Y va Nazareno Baldomé. Baldomé, pase para Tomás Ocampo. Lanzamiento con un globo, gol de Ocampo. Primer gol de Ferro. Ambos equipos debutan en el tablero. Un gol para cada uno. Ambos con ataques rápidos. Alianza va a tratar de jugar igual que Ferro lo hace habitualmente. El central, Bruschini, tomando con el número 14. De lateral derecho, Lebrino con el número 11. Piaggio. Sale el Pido, que es el número 3. Avendaño le da pase. Se viene la pelota para el extremo. Lanzamiento del 14, no. Lo frena justo a Bruschini. Viene con la pelota otra vez del medio, lanzamiento y gol del número 11, gol de Piaggio. 2-1 en el tablero, primer gol para él. Nazareno Baldomé se tira de cabeza, pierde la pelota. Sale Alianza, no era bueno el pase, pero sí, la llegó a agarrar el número 8. Lebrino recupera la pelota, sale Umansky, entra Jacquemin. Y lo tenemos a Pelletier en cancha, haciendo cambio de defensa-ataque. Con el número 14 para Ferro. Lebrino. La pelota la tiene el central. Bruschini para Piaggio. Son los centrales. Son los que inician el juego. El número 3, Avendaño, que esperan el pívot. Atento. Viene la pelota Piaggio. Ya la tiene Lebrino. Pelota para Bruschini. Salta alto Bruschini. Largo, flaco. Lanzamiento seguramente de brazo largo. Lanzamiento ahora de Piaggio. Se pega en el paredón de atrás, al ladito del palo derecho de Bartolomeo, y sale Ferro. Ya se armó Alianza, bajó rápido, todavía hay piernas, la tiene Umansky. Va Umansky, pelota para Macri, llega la pelota al extremo, la tiene Colombini. El ataque de Ferro que se inicia, sale con todo a cortar, no llega, y es falta del número 8 que tumba el jugador de Lebrino, de Mateo. Ya la tiene Ferro.
Umansky, la juega Macri, sale Pelletier para dar apoyo, pasa la pelota, sale enseguida a cortarlo el número 8, Baimansky, entre 1 y 2, lanzamiento, ataca el arquero con la cadera, segunda tapada para Figuera, Zelay. Se arma Ferro, arma la defensa, Lebrino con la pelota para Bruschini, Piaggio, los centrales allá con el número 5, Ciacia en el extremo derecho, acá con la número 4, Rodríguez, con el número 3, Avendaño, solo es el equipo que paró Pomba. Lanzamiento, gol del número 14, terrible lanzamiento, primer gol para Mateo Bruschini, 3-1 en el tablero, gana Alianza, más 2 para ellos, viene Macri, pelota para Baldomé, Umansky que lo frena, va al piso, Lebrino lo agarra fuerte, cae encima de él, vuelve a empezar Ferro el ataque, Baldomé que se queda en el centro, sale Pelletier para dar apoyo, Umansky, va Ferro, lanzamiento de Nazareno, gol del número 8, primer gol para Nazareno, Baldomé, 3-2 en el tablero, arriba Alianza, ya la saca Avendaño, Francisco Avendaño, el pívot, que charla unas palabras con Bruschini, alguna jugada preparada, el 4 que se queda con la pelota, Rodríguez, que se quedaba con Piaggio, Lebrino, allá con el número 5, con Ciacia, también intercalando algunas palabras. Piaggio ahora con Bruschini, se viene la jugada preparada, lo para Avendaño en el medio. Lo tiene Pelletier, se viene la jugada preparada, sale Rodríguez, le da pase a Piaggio, le da apoyo, le dejaron una ruta. Gol del número 11, segundo gol para Piaggio, más 2 en el tablero para Alianza, en una jugada preparada. Termina cortinando a Avendaño y le termina dejando la ruta de acceso. Para que haga el lanzamiento Piaggio. Arranca Ferro con el ataque, 2 abajo, la tiene Baldomé. Va Baldomé, pelota para Macri, se le escapa la pelota. Recupera en defensa la pelota y sale Avendaño. El número 10, Formini, hace cambio de defensa con Avendaño. Y va Alianza. Va Alianza en busca de despegarse un poco más en el tablero. Piaggio, Bruschini y Lebrino moviendo los hilos de Alianza. Se descansa en ataque, viene lento, ahora sí arrancó el ataque, viene Bruschini, salta, la agarra Macri, entre Jacquemin y Macri, lo tumba, lo levanta Avendaño, que hace ya el lanzamiento, lo agarra otra vez Pelletier, suelta la pelota con falta cuando la agarraba Mitre, ya lo hace Avendaño, tiene que apurarse ahora porque se va bien el pasivo, Bruschini, la marca Ferro, lo cortan a Piaggio, se traba ahora el partido, pero hace que corra el tiempo y si va a venir el pasivo lo va a tener que marcar Aguilera, ahora sí marca, pelota, la roba Mitre, la agarra fuerte, Pelletier, sale Ferro de contraataque, sale Bartolomé para dar apoyo, Baldomé pone primera, segunda, tercera, Macri va por afuera, lanzamiento, gol de Macri, gol del número 3 de Ferro, ataque furtivo, ahora sí, primer gol para Macri, más 1 en el tablero para Alianza, que en este último ataque le costó entrar, que no pudo, que no le salió y que Ferro le terminó robando la pelota. Te decía que se descansa en ataque. La jugada preparada que debe estar armando Bruschini, que la juega con Piaggio, todo muy parado. Ahora sí, arranca el ataque, quedan 9 metros. Lebrino se saca encima Pelletier, queda en lateral derecho. Viene Piaggio que se queda en el centro. Rodríguez que pica la pelota y va todo para el medio. Roba Pelletier, casi, casi. Lebrino la rescata y se viene el pasivo. Bruschini, lanzamiento al ladito del palo de Bartolomeo. Otra vez Ferro provoca el apuro en el ataque de Alianza que no llega a convertir. Entra Umansky. Umansky, lanzamiento, gol. El número 15, empata el partido Ferro. Primer gol de Iván Umansky, Gaby y Ferro en 8 minutos. Termina empatando el partido. 4 iguales. Se emparejó todo. Y va Alianza. Pomba que empieza a dar indicaciones. Facundo Herrera,
que ya casi con los pies adentro de la cancha. Todo muy alterado los primeros minutos del partido. Bien, Lebrino, la pelota para Bruschini, Piaggio, Rodríguez esperando acá y se hace allá. Avendaño en el pívot, Avendaño que ya hizo bastante daño. Cortando las rutas, grandote, el número 3, pesado para mover. Ataca, inicia el ataque, Rodríguez lo agarra, Tomás Ocampo lo frena. No lo tumba ni nada, al contrario, lo terminó agarrando y no lo soltó. La advertencia igual del árbitro. Bien. Arranca otra vez, tenemos juego, ya la mueve Piaggio, Rodríguez la misma jugada, no, la pasa, va Piaggio, todos atacan por el centro, se le cae la pelota, ahora Bruschini, y arranca Ferro, la tiene Baldomé, de gran movimiento, pelota para Jacquemin, 6 metros lanzamiento, gol de Jacquemin, primer gol de Matías Jacquemin, y es la primera vez que Ferro pasa en el tablero, más uno en 9 minutos 20 del primer tiempo. Ya tenemos 3 o 4 ataques de Alianza que no llegan al arco de Bartolomeo. Es porque Ferro empezó a cerrar la defensa, empezó a robar pelotas y empezó a provocar el error en el equipo de Alianza. Ya se mueve Bruschini. El banco hasta ahora lo veo quieto de Pomba, que no lo mueve. Dubitativo el técnico por ahora. Lebrino inicia el ataque otra vez. Lanzamiento el zurdo. Gol de Lebrino. Primer gol para él. Buen lanzamiento. Pegaba en el rebote. Empatado el partido. Primer gol. Lanzamiento de Baldomé. Gol de Nazareno. Segundo gol de Nazareno, Baldomé, rápido, Ferro, no deja que termine de festejar el gol, que ya te está atacando, más uno en el tablero para Ferro, otra vez en 10 minutos. 10 minutos intensos. Muy intenso el partido y vamos a tener un buen tablero, si todo sigue igual, va a ser de gol, gol a gol. Bien. Bruschini, Lebrino que viene de cometer un gol, buen lanzamiento, se perfiló muy bien en el aire. Piaggio, grandote, también el número 11, lateral izquierdo. No mueve ninguno de los técnicos todavía el banco. Rodríguez que sale a dar apoyo a Bruschini. Lanzamiento arriba del travesaño. Revienta el paredón y la pelota llega hasta la mitad de cancha. Imagínate con qué fuerza hizo el lanzamiento. Ya la tiene Bartolomeo. Pelota para Umansky. Ferro ataque. Arranca el ataque posicional. Herrera y Dubó tirando indicaciones a Jacquemin, que está en el banco. Aparentemente se quedaría en la próxima jugada. Sale Pelletier para dar apoyo. La pelota la tiene Macri. Pelota para Umansky. Macri va entre uno y dos. No, vuelve al medio. Pelota de Macri que la cambió de mano. Nazareno Baldomé, lanzamiento. Ataca el arquero. Ataca Figuera. Tercera tapada para Figuera. Zelay. Y se le escapaba la pelota a Bruschini. Y la agarra el pívot en el medio. Con lo justo. Sigue. No se mueve el tablero. Más uno para Ferro. En 11 minutos 20. Todo muy parejo hasta acá de ambos equipos. Hasta en la cantidad de pérdidas de pelota, más o menos. Pero falta una eternidad para todos. Sale Avendaño para darle apoyo. Pelota clarita para Lebrino, que entra solo. Segundo gol para Lebrino. 6 iguales en el tablero. Buena jugada de Alianza. Ferro que compra. Baldomé, que con la orden. Dumansky se tira en el centro. Sale Pelletier para dar apoyo, la pelota la tiene Macri, ahora sí inicia el ataque, la tiene Umansky. Umansky que va por el centro, pelota para Macri. Ocampo y se le cae la pelota. Sale Umansky, entra Jacquemin. Sale Formini. Y va tranquilo el ataque, Alianza. Seis iguales en el tablero, 12 minutos 30 transcurrido el primer tiempo. Siasi hablando con Lebrino. Va Alianza. Se va a venir el pasivo en cualquier momento. Ahora sí se viene el pasivo. Inicia el ataque, va Rodríguez, Piaggio. Va Piaggio, el pase no fue bueno para Bruschini. Lebrino, no sé cuántos pases le queda, pero no mucho. Lebrino, pase para Avendaño, no llega. Se le cae a Pelletier, le agarra Avendaño, recupera la pelota y es pasivo. Cobra el árbitro, ya la saca Bartolomeo. Recuperó la pelota Ferro en defensa. Sale Nazareno Baldomé. Va Baldomé, pelota para Umansky que se frena. Juega otra vez con Nazareno. Nazareno, Umansky, Macri. De cabeza Macri, penal. Lo marcaban a Macri en el momento del lanzamiento. Lo terminan dando vuelta, lo daba vuelta Formini. Y entra el Farano para hacer el lanzamiento del penal. Y sale rápido Campo.
Entra el Farano ahora con un trote liviano. Más o menos. Pero está bien, tiene que cuidarse el tobillo. Va a ser el lanzamiento del penal. Otra vez Alfarano y Figueras, el ahí se ven las caras mano a mano. Es un hermoso momento para el mano a mano. Se viene otra vez. Lanzamiento y gol de Alfarano. Gol del número 9. Primer gol para él de penal. Más uno en el tablero para Ferro. Sale rápido, sale Ocampo. Rápido a tratar de cortar. Lebrino, Ciacia, juega el ataque. Se empieza a mover un poquito más Rodríguez. El árbitro que da advertencia, no quiere tironeos. Ahora sí, sale Rodríguez, lo contiene Macri. Dos pibos, lanzamiento, atajó Bartolomeo. Primera tapada para él, para Juan Martín. Pelota para Ocampo en el aire. Ocampo, golazo del número 2. Rápido Ferro en el ataque. Segundo gol para Ocampo Colombini. Más dos en el tablero para Ferro en 14 minutos. Lanzamiento, lo agarra con todo Baldomé. Lo agarraba de frente en la trayectoria. Amarilla, primera molestado del partido. Para Nazareno Baldomé, que le cortaba la trayectoria. Si no me equivoco, a Ciacia. Avendaño. La pelota la tiene Bruschini. Ataca, arranca el ataque de Alianza. Lebrino. Se adelanta un poquito la defensa de Ferro, que sigue en 6-0, pero mirá cómo tocan los centrales. Va Rodríguez, que queda como lateral. Se lo saca de encima Macri. Pelota para Bruschini. Lanzamiento, gol del número 14. Segundo gol para Mateo Bruschini. Más uno del tablero para Ferro. Baldomé, lanzamiento, gol del número 8. Que no deja que te acomodes, te lo dije. No terminás de gritar el gol y de cerrar el puño, que cuando te das vuelta lo tenés a Baldomé ya lanzándote encima de la cabeza. Más dos en el tablero para Ferro en 15 minutos. Ferro que trata de mantener lo máximo posible el tablero en alza. Y va Lebrino con Ciacia. Ninguno de los técnicos hizo modificaciones todavía de importancia, sacando, por supuesto, los cambios de defensa-ataque que hace cada equipo. Pero me parece, ya lo veo, a Jeremías Bus Aldaña moviéndose del lado de Ferro, al costado. Movimientos de calentamiento. Arranca el ataque, inicia el ataque de Alianza. La tiene Bruschini, de gran movimiento. Casi la roba Pelletier. Choca con el otro grandote, choca y choca. Pelletier, mamita querida. Bruschini lo agarra, Macri. Y sale Avendaño, se tiene que apurar Alianza. Viene Bruschini, no puede lanzar. Piazza tampoco se puede meter. Ahora sí, lanzamiento. Le cobra falta porque seguía el lanzamiento y terminaba caminando. Chocando Piazza con Pelletier. Y la tiene Lubrino. Choca, ahora se da vuelta. Lanzamiento, atajó Bartolomeo. Segunda tapada para él y la pelota se va. Perdón, era Lebrino el que lanzaba. Segunda tapada para Bartolomeo. Ahora sí. Empieza a moverse el banco de Ferro. Sale Pelletier. Entra Enzo Di Núbila. Atento el Chaco. Tenemos otro pívot. Iván Umansky. Moviendo los hilos y central de Ferro. Más dos en el tablero para Ferro. La tiene Nazareno Baldomé. Baldomé lanzamiento. La pelota que pega en el palo y se va de costado. Y sale Alianza rápido, Piazza tratando de sorprender. Rodríguez, me gusta Rodríguez cómo se mueve en la cancha, no lo vi lanzar. No fue bueno el pase de Bruschini, pero frena todo y se va dos minutos. El número 18, Enzo Di Núbila. Se va dos minutos, dice el árbitro por agarrón y empujón. Esa fue la seña, es tiro libre. Bien, arranca Ferro con un jugador menos, lo vas a ver en la pantalla, abajo a la derecha. Lanzamiento de Piazza y se va al ladito del palo derecho del arquero. Era tal vez para que moviera un poco más la pelota Alianza, para que pasara un poquito el reloj, pero asegurarse del gol siendo un jugador más. Sale Bartolomeo, no hay arquero en Ferro, lo vas a ver arriba de la pantalla. Entra Diego Peláez para tomar el centro del ataque. Tiene la pelota Macri, Jaquemín, que está en el pívot. Nazareno Baldomé con una personal. Se lo hace Lebrino. Se queda como segundo pívot. La pelota tiene Macri, se tira de cabeza. No, la pelota tiene Jeremías Bus Saldaña, que está en cancha. Peláez recibe la pelota. Nazareno. Peláez, lanzamiento. Atajó el arquero. Atajó Figueras Zelay. Cuarta tapada para él. Recupera rápido. Se quedó medio sentido por el choque con Jaquemín, que iba a buscar el rebote de ese lanzamiento. Lebrino, que se saca de encima a Pepo Mitre. Ciacia, que termina pasando la pelota, pero había falta.
era un pasito de más de Ciacia que venía saltando, tipo payaso de circo. Pero claro, no tenía más pasos y venía saltando de a uno, pero está perfecto. Era falta antes. La pelota tiene Bruchino. Pelota para Lebrino que se mete, el zurdo. Pega la pelota en el diseño y es penal. Por marca interna, le dice el árbitro. Dice que marcaba de adentro el número 8 y se viene el penal y lo hace Piaggio. Entonces Bartolomeo y Piaggio se van a ver las caras mano a mano. Y se viene el primer penal para Alianza. Se ven las caras. A ver. Lanzamiento y gol del número 11. Tercer gol para Francisco Piaggio. Más uno en el tablero para Ferro en casi 19 minutos. ¿Cuánto queda, señor Macri, para completar? 10 segundos para completar el jugador que falta. No hay arquero. Va a completar Bartolomeo. Porque Ferro está jugando el ataque largo para que pase los minutos. La pelota tiene Macri. Completó Ferro. Nazareno Baldomé. Va Baldomé. Cruza con Macri. Peláez en dos tiempos agarra la pelota. Pelota para Macri. Tiene que atacar Ferro. Ya la tiene Nazareno Baldomé. Macri. Macri. Baldomé. Queda mal perfilado. La pelota tiene Peláez. Lanzamiento. Golazo de Peláez. De rosca el número 5. Primer gol para Diego Peláez. Y mantiene el más 2 a Ferro en el tablero. A pesar de que tuvo 2 minutos con un hombre menos. Sigue Ferro liderando el tablero. Cambia la formación defensiva Ferro con un 5-1. Pepo Mitre, Bermejo, adelantado, tratando de cortar el buen juego que tiene Bruchini. Buena trayectoria, buena saltabilidad, buen brazo, buena técnica. Y sale Macri a buscarlo a Piaggi. Choca como en dos trenes de frente. Iban los dos en la misma trayectoria. La tiene Bruchini, pelota para Lebrino. Lebrino que choca con Peláez, se da vuelta. Y se vienen los 2 minutos por quedar enganchado. Los 2 al piso. Sí, va a ser 2 minutos para el número 5 de Ferro. Diego Peláez por agarrón y al piso. Dice el árbitro. Ahí está la gestoforma. Otra vez Ferro con un jugador menos durante 2 minutos. 20 minutos recién cumplidos del primer tiempo. Avendaño, pelota para Piaggio. Ferro que baja el 5-0. Bruchino en 2 tiempos. Lebrino, qué buena trayectoria. Bruchino, pelota para Piaggio. Rodríguez. Rodríguez, atajó Bartolomeo. Tercera tapada, tercera intervención del arquero de Ferro. Más 3 para él. Sale Bartolomeo. Y va a entrar Iván Umansky. Ferro tiene todos los jugadores en cancha, menos el arquero. Todos para el ataque. Macri inicia el ataque, Pepo Mitre que cruza y se queda como segundo pivo. Ahora sale, engañó la defensa, la tiene Umansky. Umansky para Macri, va Nazareno Baldomé. Macri, full de ataque. Y sale Figueras y Nazareno Baldomé que se tira como si fuera un arquero de fútbol. Cae adentro del área sacando la pelota, tipo gato. Impresionante el salto que pegó Nazareno en el aire. Lebrino, pase de lado a lado para Rodríguez, se va a tirar de cabeza, pelota para Vendaño que no se animó a girar. Inicia el ataque a Lanza, ya la tiene Bruchino. Bruchino, lanzamiento, Piaggio, camina Piaggio. Se quedó sin pases en el aire, dudó en el momento del lanzamiento porque quiso pasarle la pelota a Vendaño. Había muchas manos en el medio, tuvo que hacer un lanzamiento, pero ya era tarde. Minuto, pide Facundo Herrera en un momento tal vez un poco crítico para Ferro, porque en este momento tiene otro jugador menos. Tomamos nota, 21-24 del primer tiempo. Es 18 el tablero, es más 2 para Ferro. Nos habíamos equivocado nosotros, estamos alineados con el tablero principal de la cancha. Bien, hasta acá, 3 atajadas para Juan Bartolomeo y 4 para Figuera Celay. Bien. El buen arquero que tiene Alianza. Tenemos a los jugadores que fueron amonestados y sancionados. Hasta ahora todos de Ferro. Amarilla, Nazareno, Baldomé. 2 minutos, 2 minutos tuvo Enzo Di Núbila. Y los 2 minutos que está cumpliendo Diego Peláez, que acá me apunta el señor Macri, que quedan 35 segundos para completar. Piden minuto. ¿El señor Bernardes está mirando el partido? No sé. Bueno, saludos a Hugo, se está mirando. Estoy acá con Rocío. Si te conectás, buenísimo. Hacemos una charla por chat. Y va a arrancar Ferro después del minuto muerto.
Ahora sí, lo inicia Umansky. Matías Jaquemín que toma el lateral izquierdo. Enzo Dinúbila en el pívot. Jeremías Bus allá esperando recibir la pelota contra Rodríguez. Jaquemín cruce con Macri. Macri. Umansky que se tiene que frenar. Pierde la pelota Ferro. Figuera Zelay. Ya completó el hombre que faltaba. Ya están todos los jugadores de Ferro en cancha y frena el ataque Alianza. ¿Todavía no? ¿No completó? Bien. Ahora sí. Ahora completo. Bien. Entrando Jeremías entonces. Me faltaban 5 segundos a mí. La pelota la tiene Avendaño que cruza con el número 20. No lo tenía. Sí. Es Carnevale, Francisco. Lanzamiento Bruschini. La pelota que pega en el palo. Otra vez Carnevale. Y Gattaza. La cuarta tapada para Bartolomeo. Impresionante el lanzamiento de Bruschini. Impresionante la tajada de Bartolomeo contra Carnevale, que lo tenemos en cancha. El número 20, que está como central al lado de Bruschini. Entra Lautaro Gandolfo para tomar el lateral izquierdo. Sale Jaquemín, entra Nazareno, Baldomé. Todos los jugadores tratando de tener unos minutos en cancha. La pelota tiene Umansky. Pelota para Gandolfo. Gandolfo que se saca el hombre de encima con más. Buen desmarque de Pepo Mite, se le termina cayendo la pelota, se la chocó de frente. Era muy bueno el pase, muy buena la jugada, no pudo llegar al gol. Hace rato que no vemos goles, sigue más dos en el tablero para Ferro. Y va Alianza a tratar de romper, a tratar de avanzar en el tablero. Avendaño, el número 3, que toma ahora de central. Lebrino. Y Bruschini que tomó el lateral izquierdo. Va Bruschini, cruza con Lebrino. Buena trayectoria, buena frenada, lanzamiento. Atajó Bartolomeo. Y es penal, se gana el penal. Le dice Umansky, pero yo lo agarré antes. El árbitro dice que cayó en el área. Entra Piaggio a hacer el penal. Bien, va el número 11 otra vez con Bartolomeo. Lanzamiento, amague. Adentro, gol del número 11. Cuarto gol para Francisco Piaggio. Más uno en el tablero para Ferro. Que ahora sí, hace rato que no hacen goles. Y va Ferro el ataque. Casi 24 minutos. Poca cosecha de goles. Más uno en el tablero. Va Ferro, va Gandolfo. Lanzamiento no. Amaga, pelota para Umansky. Lanzamiento atajó Figuera Zelay. Quinta tapada para él. Firme el arquero de Alianza. Sale Baldomé, entra Jaquemín. Van a tener que ser más selectivos a la hora de hacer el lanzamiento los jugadores de Ferro, porque el arquero está muy bien parado, tiene muy buenos movimientos, seguramente le debe estar mirando la muñeca a los jugadores al momento del lanzamiento, le adivina la situación, le adivina la posesión y termina sacando la pelota. Bruschini, la pelota la tiene Lebrino, llega Rodríguez, se tira de cabeza, se venía el fly. Estaba muy cerrado Rodríguez, por eso se venía el fly. Te lo canté unos segunditos, un segundo antes. La pelota tiene Baldomé. Baldomé, entre uno y dos, lanzamiento, atajó el arquero y penal. Y se vienen los dos minutos ahora por el lado de Alianza. Sale Formini. Dos minutos para el número 10 de Alianza. Y se viene el penal. Entra Alfarano. Igual había tapado la pelota Figuera Zelay. El bombazo que había tirado Nazareno. Se viene el lanzamiento de Alfarano contra Figuera. Lanzamiento. No fue gol. Dice que se pegó del lado de afuera el árbitro. Mueve la pelota. Mueve la pelota Alianza. La tiene Avendaño. Avendaño con Bruschini. Avendaño cruza con Rodríguez, que cruza con Bruschini. Va Lebrino, va Lebrino a lo alto. Lanzamiento al lado del palo derecho de Bartolomeo. Sale Ferro. Pelota larga para Pepo Mitre, que agarra la pelota, pero queda parado. La tiene Gandolfo. Peláez. Baldomé se frena, se tira de cabeza. Baldomé, gol del número 8. Tercer gol de Nazareno, perdón, cuarto gol de Nazareno, no Baldomé, más dos en el tablero para Ferro, en casi 26 minutos del primer tiempo.
va Alianza, que tiene un jugador menos. Lebrino, Avendaño y Bruchini. No modificó mucho el equipo. Bomba. Lebrino, lanzamiento. Atajó Bartolomeo. Quinta tapada para él. Buen movimiento de Lebrino. Pelota para Jaquemin. Gol del número 10. Segundo gol de Matías Jaquemin. Más 3 en el tablero para Ferro. En 26 minutos 30. Minutos pide Pomba. Se venía. Se veía venir. Bien, tomamos nota. 26-33 del primer tiempo. Ambos técnicos pidieron un tiempo. Cada uno. Los árbitros marcando. O sea, están hablando del penal. Que para muchos el ángulo le daba que había sido gol. La red está rota. De ese lado la pelota dice que no está agarrada. O sea que podemos... O sea, por eso dudan algunos jugadores y técnicos que están adentro de la cancha. Nosotros estamos un poco más alejados. Bien, hasta acá. 5 atajadas para Juan Bartolomeo y 5 para Figuera Celay. Muy parejos los arqueros. En su actuación, en los lanzamientos de contraataque. ¿Se cumplió el minuto? Bien, ahora sí, cumplido el minuto. También lo estamos controlando. Que sea un minuto. Cuando piden tiempo los técnicos es un minuto, ni más ni menos. El reglamento dice que a los 50 segundos los árbitros tienen que hacer el primer llamado para advertir que son, que quedan 10 segundos. Así funciona. Ciacia, pelota para Lebrino, Avendaño, Piaggio, Rodríguez. Le falta muy poquitos segundos para completar. El hombre que falta ya lo completa. Entra el número 6. Saluzzo. La pelota la tiene Piaggio. Se le iba de costado. Lo agarra Pelletier. Lo contiene Pelletier. Entra Avendaño. Se queda como pivo. Lanzamiento de Piaggio. Un poquito apurado. La pelota arriba del travesaño. Va Ferro tratando de sacar una ventaja más al tablero antes de que se termine el primer tiempo. Peláez. Lanzamiento. Gol de Peláez. Con un poco de fortuna le pegaba al arquero. Segundo gol para él. 13-9. Más 4 en el tablero para Ferro. 27 minutos 30. Pepo Mitre marcando adelantado. Cuando tocan la pelota a los centrales, Ferro sale un poco. Y Pelletier se queda con el pivo y hace el relevo con Dinúbila. La tiene Lebrino. Lebrino que es zurdo y es rápido. Pelota para Ciaci, el lanzamiento. Bartolomeo una vez más. Impresionante los números de Juan Martín Bartolomeo. Sexta tapada para él. Peláez que pica la pelota y se saca el hombre de encima. Nazareno Baldomé que casi gana la posición. Dinúbila sí, anda a agarrarlo. Lanzamiento y gol de Dinúbila. Gol del número 18 que se grita con todo. Ferro pasa más 5 en el tablero. Empieza a armar el famoso colchón. Cuando tocamos los 4 o 5 goles de diferencia, Ferro empieza a armar el colchón de goles, que es el sobrante que le sirve para empujar hasta el segundo tiempo. Si no es que no pasa nada raro. Salud Herrero, tomando ahora el número 6, las riendas del equipo de Alianza. Sale Lebrino, casi roba a Gandolfo. Sí, le manoteó la pelota, se tira de cabeza y se le fue. El lateral es para Ferro, ganó esa pelota. Lautaro, pelota para Peláez. Salía Bartolomeo a dar apoyo, pero no. Nazareno Baldomé se va a tirar de cabeza, mira cómo lo conozco. Lanzamiento y gol de Nazareno. 5 goles para Nazareno Baldomé. Ferro se empieza a escapar. Quedan nada más que un minuto. Agoniza el primer tiempo, señor Macri, señor Massironi. Y Ferro saca estos 6 goles de ventaja sobre el final del primer tiempo, sobre el final del parcial. Robando pelotas, haciendo una marca ajustada. Y va Piaggio, inicia el ataque Saluzzo. Lebrino, le marca la cancha Lebrino, el pase para Avendaño, la recibió y Bartolomeo, y se le mete, no, se le metió la pelota, queda en la línea, no, la pelota no entra. Impresionante, séptima tapada de Bartolomeo, con toda la suerte que lo ayuda Peláez, va Nazareno, se le cae la pelota en dos tiempos, la recupera, ataca Peláez, no ataca Peláez, se queda con la pelota. Quedan casi 20 segundos para que termine el primer tiempo y nos vamos a ir al descanso. ¿Qué primer tiempo tuvimos?
Y la pelota la tiene Peláez, inicia el ataque Ferro, va Gandolfo, se saca el hombre encima, Gandolfo, la pelota la pasa a Nazareno. Nazareno, Valdomé, y otra vez, sexto gol de Nazareno. Arrancó el monólogo, Claudia, Pablo. Se termina el primer tiempo, lanzamiento de Ciacia, y otra vez Bartolomeo, 8 atajadas para el arquero de Ferro. 7 de diferencia en el tablero. Y nos vamos a ir al descanso. 16-9 el primer tiempo. Volvemos unos minutos antes para charlar de todos los detalles de este primer tiempo. Gracias. Thank you.
Muy bien, estamos de vuelta, como te decíamos unos minutos antes con el señor Macri, para hablar de todo un poco. Primero mandar saludos al señor Adrián Costa, de Luján, siempre atento, nosotros también hoy escribiendo en el partido en el que ganó Luján por 10, de 10 goles de diferencia, también escribiéndonos, muy buena transmisión. Por supuesto el señor Sergio Martorelli, de Necochea, que estuvimos ayer juntos, hoy nos mensajeamos también temprano, nos vamos pasando data de los partidos y nos vamos escuchando. Así que, nada, Sergio, siempre es un placer encontrarte en los torneos. Quiero saludar también a la gente que se está conectando, que llegó de algunos trabajos, que llegaste del trabajo, que te sentaste. A Romina, hola. ¿Ahí está? Hoy lo va a ver. Mirando el partido con Facu. A la familia Chegoyen, a Paz, todos mirando el partido de Ferro. Y después tenemos el chat. Santino Novelo. Vamos a Alianza. Matías Reza, la abuela Olga, Román González, Octavo Morquevicios, mirando el partido del aeropuerto, ya te voy a buscar. Damián Glass, por supuesto, de la gente de Estudiantes. Gracias, gracias por alentar también por Ferro. Alejandra Núñez, Elida, Giorgio, Alejandra Núñez, Morena Silva, Moni, gracias Moni, Marto 42, Ale Torosian, querido Torosian Tondo, gracias por estar al otro lado, la gente de Lomas, mirando el partido también de Ferro, Román González, Floriana Tencio, juvenil de Ferro, estamos acá con las juveniles A, que ganaron su partido hace un ratito, están terminando de merendar. Marta Herrera, Pablo Popovi, también del otro lado, Camilo, Morquevicius, Romina Pérez, Claudia Andrada, todo el mundo opinando, todo el mundo saludando, victoriando, me gusta. Con la bandera de Ferro Handball, con la bandera de la Peste Verde. Vamos a iniciar el segundo tiempo, vamos a tener Handball también, que es lo nuestro. La va a mover a Avendaño. El buen pívot, el número 3. Que tiene Alianza. Mientras vemos a Lebrino, que se está poniendo una banda elástica, que le agarra una gasa, que lo protege de una lastimadura que tiene en la rodilla sangrante. Que le dice, espera, no empiece sin mí. Le dice, no, el árbitro le dice, no, tenés que salir y arreglarte eso. Tenemos cambio de arquero en Ferro. Se fue Juan Martín Bartolomeo, entró Ramiro Villarreal. Tenemos handball otra vez en Mendoza. Arrancamos el segundo tiempo, 16-9. El parcial del primer tiempo, más 7 para Ferro en el tablero. Tenemos al número 19 de Alianza, flaco largo, en el lateral derecho, Kiel, Ignacio Kiel. Que mueve con Bruchino, sale Avendaño, quedó Piaggio en cancha, ya lo veo a Rodríguez. Tiene la pelota Kiel, robaba, no llega, la pelota va por afuera. Tenemos al número 13, también en cancha, a Rosso, Lautaro Rosso, que defiende el número 1. La tiene Peláez, Peláez roba a Rosso y sale corriendo como una flecha, nadie lo toca, zurdo. Lanzamiento y gol del número 13, primer gol para él, viene el gol desde el banco. Lo tenía guardado el cartucho. Más 6 en el tablero para Ferro. Un minuto transcurrido el segundo tiempo. Gandolfo tomando el lateral izquierdo. Peláez el centro. Macri sigue en el derecho. Tiene la pelota Gandolfo. Va Gandolfo, lo encara. Se tira de cabeza para Mitre. Pisaba Pepo Mitre. Y sale Alianza con Kiel. Kiel. Pelota para el extremo, el zurdo, lanzamiento, la pelota pega en el palo, da un efecto raro y sale el lanzamiento de Rosso. Sale Peláez, va Peláez, lanzamiento de Peláez, ataja al arquero. Otra intervención de Figuera Celay y es la sexta atajada para él. Fue rápido el ataque de Ferro. Hoy tendría que haber movido un poquito más la pelota. Bien, un minuto 44-45. Va Kiel, Ferro que marca 5-1 porque le dio mucho resultado. Pepo Mitre adelantado. Cuando inicia el ataque se va a acostar sobre Bruschini. La pelota la tiene Kiel. Va Kiel, choca primero con Pelletier y después con Ocampo.
Claro, ¿sabés lo que pasa, Macri? Chocar con Pelletier es como chocar con un fitito a 40 kilómetros por hora. Es duro. Viene la pelota acá en Bruschini, la tiene Piaggio, va Piaggio, se saca de encima, la tiene Pelletier, lo agarra, Avendaño en lanzamiento y gol del número 3. Primer gol de Francisco Avendaño, más 5 para Ferro en el tablero, y la tiene Gandolfo, se saca de encima la marca, pelota para Mitre, la saca Mitre. Inicia el ataque Ferro, va a ser un poquito más elaborado. Sale Bruschini, la pelota la juega Gandolfo, va Peláez. Arranca, inicia el ataque, va Gandolfo, Gandolfo que toca la 9, se viene el lanzamiento, pica la pelota muy bien, lanzamiento y gol de Gandolfo, primer gol de Lautaro, para la alegría de Romina. Más 6 en el tablero, lanzamiento de Piaggio y pega en el bloqueo entre Ocampo y Pelletier y la pelota se va al lateral, ya lo hace Rosso, pelota para Kiel, Facundo Herrera dando indicaciones, Tomás Ocampo que baja un poquitito. Lo que pasa es que Piaggio tiene buena trayectoria, es pesado, hay que frenarlo antes de que llegue a la línea de 9. Bruschini, está muy adelantado Pepo Mitre, no lo quiere ni cerca, inicia el ataque, va Kiel, flaco, largo, como te decía, va Piaggio, pica la pelota, la tiene Ocampo. Cuando digo pica la pelota, es porque cuando picás la pelota, ya estás sentenciado a pasarla o tenés solamente tres pasos. Y en este juego es muy rápido, te quedás enseguida en cero. Bruschini, la tiene Piaggio, ahora sí, va Piaggio, ataca Kiel. Choca con Gandolfo que lo agarra de todos lados, lo sostiene de frente. Duó también se levanta, le da indicaciones a Mitre. Cambia a Piaggio, se queda Kiel. Va como central, va, si ya hay pasivo. Va Piaggio que no lograba perfilarse. Gandolfo iba al piso, los dos es más pesado. Veo que se te cae arriba. Sí, lo que pasa es que no llegaba a torcer la cintura Piaggio y se va a venir el lanzamiento del tiro libre porque queda un solo pase. Lo hace Piaggio. Lanzamiento arriba del travesaño. Pega en la reja. La tiene el Villarreal. Sale Peláez. Más 6 en el tablero para Ferro. La tiene Ocampo. Macri. Peláez. Gandolfo. Todo muy rápido. Va Gandolfo. Otra vez para el medio. Peláez. Viene el lanzamiento. No, la tiene Ocampo que le agarra con dos manos el lanzamiento. Y atajó Figuera. Zelay. Séptima atajada para el arquero. Impresionante lo arquero de Alianza. Muy bueno lo del arquero de Alianza. Sale Kiel. Entra nuevamente Lebrino, que ya terminó de curarse la rodilla. Le pusieron bien el vendaje, le pusieron bien la banda elástica. Y tiene la pelota Bruschini, arranca el ataque con Lebrino. Lebrino es zurdo, se mete, lo agarra de atrás Mitre. Falta. Cobra el árbitro, ya lo hace Avendaño. Bruschini. Lo agarra en el aire Mitre. Bruschini otra vez. Va con el ataque. Se le cae. La tocaba Gandolfo. Casi recupera. Se le fue la pelota lateral. Ya lo hace Gandolfo. No. Había hecho doble. Peláez. La pelota la tiene Macri. Peláez. Rápido ataque. Desperdicia Ferro, otro ataque. No hay que apurarse. Porque esto recién empieza. Van 5 minutos 35. Sigue Ferro marcando 5-1, pero tenemos a Tomás Ocampo adelantado para frenarlo a Piaggio. Sale Rodríguez para dar apoyo. La tiene Lebrino. Lebrino lanzamiento, le dejaron una ruta y está atento a Villarreal y tiene su primera tapada del partido. Ramiro Villarreal. La tiene Peláez. Peláez que calcula, va para un lado, va para el otro. Peláez se tira y camina. No me pareció jugada para revisar. Bruschini, atento, Rosso, atajó Villarreal. Solito el arquero contra Rosso. Lo resuelve Villarreal. Ferro no había bajado a defender. Una distracción. Y el número uno ataja su segunda pelota. Va Ferro el ataque ahora. Va Ferro, ataque más tranquilo. Se desmarca Pepo Mitre y queda allá. Va Gandolfo, ataca, se saca encima el hombre. Lanzamiento y gol de Gandolfo. Segundo gol para Lautaro Gandolfo. Buena movida de Ferro, más 7 en el tablero. 11-18. Va Lebrino, pelota para Piaggio. Lanzamiento, atajó Villarreal. Tercera pelota que tapa la buena trayectoria. El buen ataque que había hecho. Alianza se festeja.
más 7 en el tablero, 7 minutos que una eternidad. Sale Gandolfo, entra Matías Jaquemín para tomar el lateral izquierdo. Macri, Peláez y Jaquemín, los centrales de Ferro. Mitre y Ocampo, los extremos. Pelletier quedó en el pivot. La pelota se desmarca ahora mismo y se queda como segundo pivot. Peláez, sin mirar, para Pelletier, atapa al arquero. Tapa Figuera Zelay, su octava pelota del partido. Sale la Alianza. Ferro que se sigue parando de la misma manera. Avendaño agarrado con Pelletier. Y sale Alianza. Lebrino. Inicia el ataque. Alianza con Rodríguez. Ahora sí que mete el cruce. Acelera Rodríguez. Lebrino que vuelve al medio. Zurdo contra el Victoria. Rodríguez lo saca. Lo acomodaba. Lo va a Ocampo picando la pelota. Va Mitre. Golazo de Pepo Mitre. Primer gol para Mitre Bermejo. Más 8 en el tablero para Ferro. Ataque furtivo. Cuando digo furtivo, un contraataque rapidísimo. Entra Formini. Se va Piaggio. Entra Formini y queda como central. ¿Por qué? Porque este lo conozco. Lo conozco a Formini, claro que sí. Bruschini se vuelca al lateral izquierdo. Lebrino en el derecho. Avendaño que levanta la mano diciendo estoy acá. La defensa queda abierta. A ver cómo se viene el ataque de Alianza. Sale Ocampo para tratar de contener a Bruschini. Mitre que no retrocede. Va a buscarlo. Pelota ahora para Formini. Gol del número 10. Primer gol para Máximo Formini. Más 7 en el tablero para Ferro. Va Macri. Se va a tirar de cabeza. Macri. Ocampo. Golazo de Ocampo. Golazo de Tomás Ocampo Colombini. Tercer gol para él. Va Alianza rápido. Lebrino lo frena. Se le cae la pelota y Pepo Mitre la agarra. Se da vuelta, recupera Ferro la pelota en ataque y no sale corriendo. Va a jugar el ataque posicional. Otra pelota recuperada por Ferro en defensa, más 8 en el tablero. Entra Nazareno, Valdomé y va a tomar el extremo izquierdo. Moviendo el banco. Facundo Herrera y Martín Dó. La pelota la tiene Jaquemín. Jaquemín en dos tiempos agarra la pelota y se la devuelve a Macri. Otra vez inicia el ataque. Ahora sí, Jaquemín pica la pelota muy bien. Solito entra Jaquemín. Tercer gol para Mati. Más 8. Más 9 en el tablero para Ferro. 12 a 21. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Bruschini. Juega con Rodríguez, que juega con Formini y va con Lebrino. Mueve el ataque Alianza. Lo inicia Rodríguez con un cruce. Lo inicia Formini. Lebrino, van todos por el medio. Lanzamiento, gol del número 8. Tercer gol para Mateo Lebrino. 13 a 21, la tiene Jaquemín. Nazareno Valdomé que se frena y se mete. La pelota lleva Peláez. Mati, lanzamiento arriba del travesaño. El lanzamiento de Matías Jaquemín. Más 8 en el tablero, entra Jeremías Buzaldaña. 10 minutos 30. Bruschini, lanzamiento, se le mete. Gol del número 14, con un poco de fortuna. Tercer gol para Mateo Bruschini. Más 7 en el tablero para Ferro. A chica distancia. Enzo Di Núbila que toma otra vez el pívot de Ferro. Nazareno Valdomé. En el extremo izquierdo, Jaquemín, Peláez, Macri, los centrales, Ocampo. Que queda allá en el extremo derecho. Sale Di Núbila para dar apoyo. La tiene Jaquemín, Jaquemín, Jaquemín. Lanzamiento de gol de Matías Jaquemín. Cuarto gol de Matías. Más 8 en el tablero para Ferro. Entra Jeremías Bus. Va a tratar de robar la pelota. La tiene Lebrino. Pelota para Rosso. Barroso, lanzamiento. Gol en el medio de las piernas. Segundo gol de Lautaro Rosso. 15 a 22 el partido. 11 minutos y medio del segundo tiempo. Queda una eternidad. Todavía no hay nada dicho. Se levanta la gente de Alianza con los bombos en la cancha. Va Peláez. Peláez, lanzamiento, gol de Peláez. Gol de Diego Peláez. Tercer gol para Diego. 15 a 23, más 8 en el tablero para Ferro, tratando de robar la pelota, la tiene Lebrino. Lebrino amagó a Rossi y no le llevó la pelota. Se queda sin pases y pasa la pelota y rápido recuperó Formini.
el pase de Jaquemin, que daba en la mitad de la cancha. Recupera y va Rosso. Lebrino se frena el ataque. 5-1 para Ferro. En la defensa, Pomba constantemente retroalimentando a su arquero con algunas técnicas. Tiene la pelota Lebrino. Pelota para Rosso, que se tira de cabeza. Rosso, gol del número 13. Tercer gol para Rosso. Más 7 en el tablero. 12 minutos 30. Va Ferro, el ataque con Jaquemin, con Peláez. Cruza Peláez, queda Jaquemin en el centro. Se viene, rompe la formación Macri. Se mete Nazareno Baldomé como segundo pívot. Pelota para Ocampo, que se tira de cabeza y pisa Ocampo. Y sale Alianza. Cambio de defensor, la tiene Rosso, se tira de cabeza, se la roba Nazareno Baldomé. La frena en dos tiempos y ya la tiene Lebrino. Se viene Umansky a la cancha en Ferro. Ya lo veo preparándose para entrar. Descansa Diego Peláez. Bruschini. Quiere robar Jeremías. Se adelanta Ocampo también para robar Lebrino. Bruschini arriba. Se le escapa la pelota, se le patinó. Seguramente la pelota está mojada. Ya no tiene tanto pegamento. Todos patinan. Umansky. Jaquemin. Jaquemin. Lanzamiento y gol. El número 10. Quinto gol para Matías Jaquemin. Más 8 en el tablero para Ferro. Entra el número 7 que choca y se lo lleva puesto a Bus Aldaña. Ya te digo el nombre del número 7. Es Audicio Pérez. Alejo Audicio Pérez. Y el técnico Pomba. Necesita un tiempo muerto. 13 minutos 48 transcurridos del segundo tiempo. Pide su segundo tiempo muerto Pomba. ¿Cómo? Saludos para Dani Contreras, el chino, que están allá en Buenos Aires mirando el partido, claro que sí. Saludos desde acá, el señor Martín Macri, y Massinani también. Martín Macri, Pablo Gandolfo desde acá. Saludos para todos los que piden algún saludo, todos los que están atrás de la pantalla, todos los que están trabajando con la pantalla al costado, dividida en dos, mirando el partido de Ferro. Se vienen las estadísticas. 9 atajadas para Bartolomeo, 3 para Villarreal del lado de Ferro y 8 atajadas para Figuera Celay, el arquero de Alianza. Se viene el llamado de los árbitros para que se active el partido. Vuelve Lautaro Gandolfo a la cancha, Enzo Di Núbil en defensa, Ocampo, Baldomé, Mitre, Umansky, Gaby y Villarreal. 5-1 marca Ferro. Míralo a Pepo Mitre adelantado. Míralo a Campo adelantado también en 9. Audicio Pérez que queda como pívot. Yo quiero ver al número 20 que había entrado y salió. Jugó un ratito. Buen tamaño. Sale Rodríguez. La pelota tiene Formini. Formini que lo mire. Lo mira Mitre. Le dice, esperá, es por acá. Lebrino que se frena. Le quiere ganar a Di Núbila. No, no creo que le gane. Al menos en fuerza lo tiene que hacer con habilidad y con piernas. La pelota la tiene Audicio Pérez. Rosso, Lebrino, recibe la pelota, el pivo se le cae, todo se le cae en la pelota. La deja salir Nazareno Baldomé, mientras Ocampo Colombini lo escoltaba. La pelota la tiene Ocampo, a ver si se tira de cabeza Ocampo. La pelota no era bueno el pase, la rescata Umansky. Inicia el ataque de Ferro. Lebrino, personal a Gandolfo casi. En cuanto Gandolfo lo mire, se le va el humo. Lo mismo con Rodríguez y tenemos un 4-2 en la defensa. Umansky, pelota para Nazareno. Naza, de memoria para Di Núbila. Golazo del número 18. Golazo del chaqueño. Segundo gol para él. 16-25 en el tablero para Ferro. Más 9 en 15 minutos. Va Formini, pase para Bruschini, pase para Lebrino. Lanzamiento. La pelota pega en el palo y se va. Y sale Ferro, otra defensa que trabaja bien en Ferro, Umansky, pelota para Nazareno, Nazareno, lanzamiento, gol del número 8, séptimo gol, goleador parcial del partido, más 10 en el tablero para Ferro, va Bruschini, me pareció que caminó, se le pegaba la pelota, ¿a quién se le cayó? A Ferro, dice el árbitro, nos pareció primero que caminaba, se le soltaba la pelota, Formini, Lebrino,
indicaciones constantes de Pomba, sale Rodríguez y entra Kiel. Entra otro alto, rubio, flaco, largo, se va al extremo izquierdo. Cambio por Rodríguez, totalmente. En altura, la pelota, se viene Bruschini, queda como segundo pívot. Míralo, míralo cómo se mete y lucha en el centro. Lebrino, pase para él. No, se lo cerraron. Rosso, Rosso, lanzamiento, ataja Villarreal. Llega a manotearla. Cuarta tapada para Ramiro Villarreal y ya la saca Umansky. Gandolfo, Lebrino se le viene encima, lo agarra Umansky, se saca todo el mundo encima y gol del número 15. Segundo gol para Umansky, Gaby. Más 11 en el tablero para Ferro. 16 minutos, casi 30. Sale Bruschini al descanso y entra Piaggio. Entra el grandote, el número 11, para tomar el lateral izquierdo. Tenemos otra mesa, el número 5 en cancha. Ciacia, Lebrino, Formini y Audicio Pérez, el pívot. No hizo cambio de arquero. Seguimos con Figueroa, Celay. Con Figueroa, Celay. Formini, Piaggio. Va Alianza tratando de achicar distancias en el tablero. Lebrino, pelota para Piaggio. Abanica y cae. 2 minutos a Mitre. Dice el árbitro que le pega. Claro, dice que le termina pegando a la altura de la cara a Piaggio. Se va el número 7 entonces al descanso por 2 minutos. Pedro Mitre Bermejo. Con un jugador menos se queda Ferro. Más 11 en el tablero, casi 17 minutos. Gracias a todos los sponsors por estar del otro lado, apoyar el deporte. A la Green Matiné, que la tuvimos el sábado. Que trabajamos, que vinieron los chicos, que lo disfrutaron. Ataja Piaggio, lanzamiento y golazo, el número 11. 5 goles para Francisco Piaggio. Más 10 en el tablero. Para Ferro, 17 minutos 20, sale Villarreal. Entra Diego Peláez. No hay arquero en Ferro, porque tiene un jugador menos. Personal para Lautaro, Gandolfo, que se lo hace Lebrino, Umansky y allá Formini a Nazareno. Ocampo, que tiene que salir a dar pase. Tiene que estar atento también Peláez, que quedó en el extremo. Umansky, Dinúbila, que lucha con la pelota, se la roba a Kiel, gana el rubio alto y ya la saca Piaggio. Recuperó la pelota en defensa Alianza, rápido para Ciacia y va a ser penal y 2 minutos. Va a salir Umansky por haber tocado el extremo. En el momento de lanzamiento, 2 minutos entonces también, el primer 2 minutos para Umansky, que va y le pide disculpas por el toque. Con 2 jugadores menos se queda Ferro. Lo tenés abajo en la pantalla a la izquierda de cuándo van a completar. Piaggio contra Villarreal, mano a mano, lanzamiento, gol de Piaggio, gol del 11. Sexto gol para Francisco Piaggio. Más 9 en el tablero para Ferro, que la tiene difícil, porque tiene solamente 4 jugadores en cancha. Sale el arquero y viene Peláez para dar un jugador más. Nazareno Baldomé tiene 2 personales. Lo cortan a Gandolfo y lo cortan a Nazareno. 2 luchan. Ocampo. Gol de Ocampo. Golazo con suspenso, el número 2. El gol que mete Ferro y en qué momento, de Tomás Colombini. Ocampo Colombini recupera la pelota. 4 goles para Tomás. Impresionante lo de Ferro con 2 jugadores menos. Sacando la ventaja de más 1. 10 goles de diferencia, 18 minutos 30. ¿Cuánto falta para completar el primero? 25 segundos para que Ferro complete el primer jugador. Entra Diego Peláez porque se fue Villarreal. 2 jugadores menos en Ferro en cancha y con 2 personales. Colombini, lanzamiento, golazo otra vez del número 2. No le da respiro Tomás Ocampo. 5 goles para él. Se le cae la pelota a Piaggio, se desconcentra. Todo Alianza, que con 2 jugadores más pierde 2 ataques. 11 goles en el tablero, la pelota se le cae, le pega en el pie a Lebrino, Ferro recupera otra pelota más y se agranda en la cancha, se agranda en el tablero. Entra Jeremías Buzo Aldaña, se fue más Tomás Colombini, Ocampo Colombini. Sale Villarreal, entra Mitre, mueve la pelota Peláez, que lo tiene Jeremías Buzo Aldaña, Mitre, Peláez. Va a atacar Peláez en el mano a mano. Pelota para Mitre, pelota para Jeremías, que se frena. Lo hace pasar Jeremías, lanzamiento y penal por defensa interna de Kiel y de Piaggio para contenerlo. ¿Y se va a venir Alfarano? Se viene Alfarano. Se viene Alfarano. Cuando lance el penal completa Ferro, el jugador que le falta. Alfarano se ve la cara.
el mano a mano con Figuera Celay otra vez. Se viene el lanzamiento de penal arriba del travesaño. Y va el Farano tratando de salir a un trote liviano. Entra Gandolfo y completa Ferro al hombre que le faltaba. Bien. Más 11 en el tablero para Ferro. 20 minutos transcurridos. Ferro que siendo dos jugadores menos y con dos personales de la mano de Tommaso Campo Colomini. Pasó al frente en el tablero nuevamente. Y va Kiel. Ataca con Formini. Dos pivos de Alianza. Pase largo para Kiel. Lanzamiento y atajó Villarreal. Otra tapada para el número uno y son cinco. Nazareno Valdomé sale corriendo rápido. Ferro. Nazareno frena. Lo agarran. Y es penal y dos minutos. Y se va el número 11. Que ya sabía que lo iban a echar. Dos minutos ahora para Francisco Piaggio, que se va al descanso. 20 minutos, 42. El penal ahora lo hace Nazareno Valdomé. Mano a mano con Figuera. Se viene la mague. Lanzamiento y gol de Nazareno Valdomé. Goleador parcial de partido con 8 goles para él. 30-18 más 2 en el tablero. Casi 21 minutos. Entró el número 20, a pedido mío seguramente. Carnevale, que toma el pívot, un jugador menos. Pero no saca el arquero. Tiene la pelota aquí, él la agarra en dos tiempos. Sí, hacia, que viene encarando para el medio, buscando al grandote, pero no llega. La tiene Formini, Formini que se la quiere jugar toda. Formini lanzamiento y le sale bien. Gol de Formini, segundo gol para Máximo. 30-19 el tablero. Bomba le dice a Carnevale que se quede. Va a tomar el centro de la defensa el número 20. Ferro con el equipo completo. Dinúbila va a tener que luchar contra Kiel y contra Carnevale y contra el número 17 que también está en cancha, que es Favole. Pelota para Jeremías Busaldaña y palo y adentro. Los goles que me gustan. Primer gol para Jeremías. 31-19 para la alegría de Mariana. Y de Iván, que lo tengo acá al lado mío. Formini, Kiel. Sale Nazareno Valdomé para tratar de cortar la trayectoria de Favole. Otro alto que tiene Alianza. La pelota tiene Kiel. Choca con Jeremías Bus. Ciacia, que encara para el medio. Lanzamiento de Kiel y gol al medio. Lanzamiento duro del número 19. Primer gol para Ignacio Kiel. 31-20. 22 minutos 20 transcurridos. Y va Ferro al ataque, tratando de mantener la distancia. Lautaro Gandolfo en cancha con Umansky, con Valdomé. La pelota tiene Gandolfo. Pasa la pelota, Nazareno se frena. Nazareno, Nazareno, todo Nazareno. Gol de Valdomé. 9 goles para Nazareno, Valdomé. El monólogo de Nazareno. 32-20. 22 minutos 40. Se ríe el señor Macri. Kiel, lanzamiento, pero es falta porque lo venía empujando Dinúbila. Ambos equipos completos la tiene Formini. Formini para Favole. Favole que se la devuelve. Ataca por el medio. Ataca. Sí, pero se lo lleva puesto Umansky. Así que eligió jugar del lado izquierdo del ataque. Ya la tiene Carnevale. Carnevale con el pase. Se tiene que venir el ataque porque va a levantar la mano en cualquier momento el árbitro. Kiel. Pelota para Ciacia que se tira de cabeza. Se tiró y gol. Del número 5. Segundo gol para Agustín Ciacia. 32-21 en el tablero. Y va Ferro el ataque. Octavio que nos está esperando en el aeropuerto. En un rato voy. Así te sumo al equipo. Me imagino la ansiedad, ¿no? La abuela Olga también. Me imagino. Agarrada de la mesa la abuela Olga. Bueno, la pelota la tiene Nazareno, Valdomé, Umansky, Gandolfo. Inicia el ataque 6-0. Ahora baja todos los jugadores. Bomba. La pelota la tiene Umansky. Va Gandolfo, la tiene. Va por el medio. Pelota tranquilo para Umansky. Que entra tranquilísimo por una autopista sin peaje. Tercer gol. Para Umansky, Gaby, 33-21 en el tablero. La pelota la tiene y caminó, Favole. Sale rápido, Jeremías. Es una flecha ese chico. Lanzamiento y gol del número 17. Gol de Jeremías. Es el segundo, 34-21, más 3 en el tablero para Ferro. Justo en el cambio de arquero. Cuando se iba Figuera Celay con 8 atajadas, entra Novelo, Santino Novelo. Sale Formini, entra el número 6 nuevamente a la cancha. Saluso Herrero para tomar el centro del ataque.
Saludos para Adrián Costa de Luján, para Sergio Martorelli de Necochea. Nos vamos a cruzar en estos días. Se le escapa la pelota a Saluso, la agarra en dos tiempos con lo justo. Kiel, va Kiel que va por afuera. La tiene hacia lanzamiento por arriba de toda la defensa de Ferro. Y ataja Villarreal. De la cuenta Villarreal son seis. Umansky va a Gandolfo que lo tiene que atacar. Umansky, lanzamiento y golazo del número 15. Cuarto gol para Iván Umansky. 35-21 el partido. Va Kiel y Carnevale como segundo pívot. La pelota la tiene Saluso. Siacia que saltea. Perdón, este es Kiel. Va Kiel. ¿Se viene el lanzamiento? No. Viene el lanzamiento, se le cae la pelota. Carnevale, la pelota. Saluso que camina. Recupera Ferro, otra vez la pelota, rápido lo hace Villarreal. Se le escapaba la pelota y llega con lo justo el número 19, Kiel, para cortar la trayectoria. Gandolfo y Peláez compartiendo el lateral izquierdo. Macri que le devuelve la pelota a Umansky, se inicia el ataque, va Gandolfo jugando bien de lateral, pegado a la línea. Macri que entra, Jeremías busca Aldaña y golazo del número 17. Otra vez tercer gol para Jeremías. 36-21 el tablero, 26 minutos transcurridos. Se apaga ya el partido, se nota el cansancio de los chicos, de ambos equipos. Favole. Se mueve Alianza, gracias a todos por estar de la pantalla. Gracias a todos por los comentarios. Gracias a todos por alentar a sus chicos, a sus amigos. Lanzamiento de Ciasi, ataja Villarreal. Séptima tapada para él, que se queda con la pelota. Ya la hace Umansky, que juega por abajo. Va Gandolfo, que le agarra en dos tiempos. Pelletier, que espera. Umansky va por allá. Lanzamiento golazo del número 15. No para Umansky. Cinco goles para Iván. 37-21, más 16 en el tablero para Ferro. Se apaga el partido, Massironi. Estamos acá con el señor Macri, que se instaló temprano acá al lado del señor Esbarten, que transmitió el partido con Giordano, con Benítez. Lucha con todo Saluso, tratando de perforar la defensa de Ferro, pero no puede. Choca ahora. Van al piso los jugadores de Alianza, que se la juegan toda. Va Saluso. La pelota la tiene Kiel. Pelota para Ciacia. Va Kiel. Va Kiel. Lanzamiento no llega. Carnevale la agarró el grandote. Y Villarreal termina matando la jugada. De Alianza, 8 atajadas, igual que Bartolomeo. 27 minutos 30 más 16 en el tablero para Ferro. Y va Gandolfo al ataque. Peláez jugando el lateral izquierdo. Probando fórmulas, Facundo Herrera y Martín Dubó de todos lados. Y va Umansky. Bien Umansky, pase para Gandolfo. Casi roba, se tira de cabeza Gandolfo y gol del número 11. Entró solito. Tercer gol para Lautaro Gandolfo. 38-21. Quedan menos de 2 minutos. Qué Torres que tiene Alianza. Lateral izquierdo, lateral derecho. Viene la pelota para Saluso y se le cae la pelota. Favole recupera Ferro. Que provoca el error. Va Macri, pelota para Umansky. Va Gandolfo que va a atacar mientras se repone el jugador. Lanzamiento de Gandolfo, ataja al arquero. Y termina con dos costados. Primera tapada para el número 12, para Novelo. Que la adivinó la intención tirando al lado del palo. Va Saluso, chocaba con Jeremías Buch. Saluso, lanzamiento al lado del palo. Advertencia del juez para Buch Aldaña de que no exagere la caída del full de ataque. Se está terminando el partido. Queda 1 minuto 10. Agoniza el partido, señor Macri. Agoniza el partido, señor Massironi. Mañana las chicas de Ferro tienen fecha libre y los chicos juegan a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Si estás trabajando, corta todo y mira nuestro relato, nuestro partido, nuestras imágenes. Va Gandolfo, lanzamiento no. Va Macri, queda mal perfilado. Recupera la pelota. Kiel sale rápido, lanza para jugarse la última.
va, lanzamiento, atajó, otra vez Villarreal mano a mano, Umansky que es pista, que se vaya a la pelota lateral y se termina dando el jugador de Alianza, al número 21, Bufás que entró a lo último y Villarreal se termina quedando con esa pelota y son 9 para Villarreal y se va a terminar el partido, quedan 10 segundos, Ferro no la va a jugar. Ya están todos saludándose. Se termina el partido acá en Maipú, Mendoza. 38-21. Termina ganando Ferro. Vas a escuchar la chicharra en este momento. Se terminó el partido acá en Mendoza. Y vamos rápido con el repaso de todas las estadísticas. 9 atajadas para Bartolomeo. 8 atajadas para Bartolomeo y 9 para Villarreal. 8 para Figuera Celay y 1 para Novelo. Vamos con los goles de Ferro, 3 para Gandolfo, 3 para Peláez, 5 para Jaquemín, 1 para Mitre Bermejo, 3 para Bus Aldaña, 1 para Macri, 5 para Umansky, Gaby, 2 para Dinúbila, 5 para Ocampo Colombini, 9 para Baldomé y 1 para Alfarano. El goleador del partido fue Nazareno Baldomé. Nosotros acá con el señor Macri, mientras ves el saludo de los chicos. Te agradecemos de estar del otro lado. Que hayas dejado tus comentarios, buena onda. Mañana a las 12 juegan Ferro Caballeros. Juveniles Damas, fecha libre. ¿Contra? Universidad de San Juan. Que hoy ganó también. Ok, o sea, mañana choca Ferro con Universidad de San Juan. Los dos líderes del grupo, ¿estamos bien? Bien. Te pasamos la data, el señor Macri y Pablo Gandolfo en el relato. Acá ganó Ferro. Hasta mañana.